verdad es que la información que tenemos es un camión que acá en el sector de Ogana con Campo Alegre pierde el control del móvil. Al retroceder, cierto, impacta uno de los postes de la troncal que alimenta la ciudad de Coyhaique, la troncal de la línea media tensión, y provoca, digamos, el quiebre de uno de los postes, afectando dos tercios de Coyhaique con la interrupción de suministro. Posteriormente, por razones de seguridad, aislamos el sector y provocamos un corte forzoso en toda la ciudad de Coyhaique para poder realizar las faenas de recuperación de suministro y para realizar, digamos, todos los trabajos que significan recuperar el suministro posteriormente. En este minuto están haciendo las faenas de recuperación. Este corte afectó principalmente a la ciudad de Coyhaique, no afectó, digamos, al sistema Aysén, que es el sistema que abastece Coyhaique y Puerto Aysén, quedando en la ciudad de Puerto Aysén, Puerto Chacabuco y todas las otras localidades con suministro. Por lo tanto, las protecciones y los sistemas de seguridad del sistema funcionaron adecuadamente y, como digo, afectando solamente a la ciudad de Coyhaique.